fue muy increíble para mí tocar ahí en Carnegie Hall, incluso y más, dar dos encores, fue como un sueño hecho realidad para mí. Más de 11 conciertos en los últimos 6 meses, primer lugar en varias competencias y una agenda repleta es la vida de Daniela Liebman, con apenas 11 años. A los 3 años mostró interés por el piano, a los 5 ya estaba participando en competencias. Me acuerdo cuando yo me sentaba el piano eléctrico y mi papá al lado de mí empezamos a aprender así canciones, pero, o sea, que cantaba al mismo tiempo y teníamos piano eléctrico, que las teclas no funcionaban bien y pues... Pero me acuerdo que me gustaba y pues siempre me gustó el piano, tocar el piano. La música corre por las venas de esta mexicoamericana. Su padre, estadounidense, es violinista profesional. Su abuela paterna, pianista de música clásica. Yo creo que la primera vez que toqué en un teatro grande fue en Degollado. Toqué el concierto número 8 de Mozart y sí, fue cuando tenía 9 y pues estaba muy emocionada y seguía sabiendo qué tan difícil era para una niña de 9 tocar en Degollado y también que era la mexicana más joven en tocar con orquesta en el país. Es claro que Daniela no es una niña típica de 11 años. Para comenzar, tiene un tutor para complementar sus estudios académicos en México y va a la Universidad de Colima a estudiar música 3 días por semana. Mis hobbies, me gusta leer, me gusta jugar ajedrez, me gusta jugar con mi perro. Un desafío porque su dedicación es tal que sus intereses no son necesariamente los mismos de otras niñas de su edad. Le encanta jugar con sus amigas y las invito y trato de tenérselas porque al fin y al cabo es mi cultura y la que está viviendo, porque son las bases de conocimiento de la sociedad en la que se está moviendo ahorita y es en las que no quiero que sienta que le ha faltado. Como no están en ese mundo de la música clásica y pues no tocan las mismas piezas que yo toco y como que no reconocen las orquestas con las que yo toco, no saben mucho de eso, pero o sea, sí me preguntan y todo. A ellos les gusta más el pop y... Sí. ¿Y a ti? ¿No mucho? No. Pues no nada más, también me gusta el jazz, me gustan bandas como los Beatles, Queens, y pues, pero... Mi favorita es la música clásica. El talento no es garantía de éxito. Detrás de cada triunfo hay meses de entrega. Bastante difícil y aunque ustedes no lo crean que, bueno, que es muy difícil. Porque, bueno, toma mucha dedicación, mucha práctica. Todos los días, bueno, yo practico 4 horas más o menos, 4 o 5 horas diarias. Y cada pieza es diferente, entonces tienes que como que aprender los tipos de piezas porque a veces se llega una pieza que es muy, muy fácil de aprender, pero muy difícil de perfeccionar. Y a veces al revés. Y pues es bastante difícil acostumbrarte a esos cambios. Eso es lo que le preocupa a su madre. El medio en el que ella se va a mover como pianista, a mí me asusta. Porque las cosas son, no son claras. O sea, el medio es difícil. El medio es muy difícil y es evasivo. Y el medio es, ella tiene una suerte bárbara. Y Daniela es la primera en reconocerlo. La verdad es que no... He visto muchos niños que hagan eso porque se tiene que empezar muy, muy chico. Y yo digo que sí va a haber cantidad de niños muy buenos en México. Pero la cosa es que no es mucha costumbre de, bueno, darle a un niño un piano a la edad de 5 o a la edad de 4. Y en vez de comprar un piano, comprar un carro. Daniela acaba de dar un paso gigante en Nueva York.
Carnegie Hall, los Anchors, la gente de pie. Descríbeme ese momento. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que los nerviosos somos nosotros. Nosotros no entendemos cómo Daniela tiene... Diario está tan pasiva, tan tranquila, está emocionada. Pero así como la ves que saluda y todo, ese control que tiene de ella es parte de la personalidad de ella. A pesar de la velocidad de su carrera, este es solo el comienzo de sus sueños. No sé a qué, cómo voy a llegar o a qué nivel, pero yo quisiera igual, igual tocar con la Filarmónica de Nueva York, o sea, cuando en Carnegie Hall o en Holanda. Pero a lo mejor ganar una competencia como The Van Cliburn algún día o Rubinstein.